اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله كما يليق بكماله. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hemos hablado ayer de, Uh, parte de uh, la segunda verso de nuestra creencia, wa innamal hadithu. El mundo entero en su conjunto no es nada más que algo temporal. Hemos hablado mucho de eso y hoy queremos uh, tomar la segunda parte que es wallahu mawjudun qadimun y Dios es existente, preexistente y de la creación Él es el eterno heredero. heredero. Queremos hablar de eso, pero antes de empezar, hay preguntas sobre temporalidad, sobre la prueba de la temporalidad o algo que hemos hablado de Él ayer. Entonces el cambio siempre indica que la cosa que se cambia es temporal. Eso es de las pruebas más importantes en el corazón del creyente. Los cambios siempre indican temporalidad y temporalidad indica que las cosas tienen comienzos. Entonces existen en tiempo son vinculados con el tiempo y espacio. Eh, y entonces son finitos. Y necesitan una causa que es suficiente para darles existencia que no es como ellos, que no es temporal, que no tiene comienzo y que uh, pertenece a... Otro orden uh, de la existencia, que es existencia necesaria, la existencia no temporal de Dios. Entonces dice aquí, uh, yani el poema es muy rápido, ya ni no, yani no habla mucho de detalles, yani, um, tiene mucho contenido y se va muy rápido. En Empiece ahora hablando de Allah. Y Dios es existente, preexistente y heredero. Es decir, y de la creación, Él es el eterno heredero. Aquí entonces queremos hablar de los atributos. Y como hemos dicho ayer, conocer a Dios... Uh, tener el conocimiento fundamental uh, obligatorio uh, de Dios no es conocer a su esencia, es conocer a sus atributos. Y sus atributos son infinitos, pero hay 13 atributos muy importantes que, en uh, la opinión de los maestros de uh, nuestra. Religión son necesarias para un conocimiento uh, uh, fuerte y sano de Allah. En la segunda mitad de este verso uh, se nos dan tres atributos divinos: ya existencia, preexistencia y eternidad son parte de los trece atributos fundamentales de Dios. <coughs> y aquí, como hemos dicho muchas veces, pero es muy importante, Dios tiene atributos sin número, pero hay trece fundamentales que es esencial de entenderlos para un conocimiento uh, sano y fuerte de Allah. Estos trece atributos fundamentales están divididos en tres categorías. La primera categoría es la del atributo propio. Este es el atributo de la existencia necesaria. También lo llamamos el atributo ontológico. La ontolo ontología, ontología, es la ciencia del ser, la ciencia que estudia el ser, la existencia. Y este atributo se refiere exclusivamente a la naturaleza del ser divino de Dios. Entonces hay un atributo que es la existencia necesaria, que um, es único, no tiene otro atributo con él. Y es la primera categoría de los atributos. Y se llama atributo propio o también atributo ontológico. La segunda catego categoría es la de los atributos negativos. Son cinco. Preexistencia, sempiternidad o eternidad, autosuficiencia, disimilitud y unicidad. Se los llama negativos porque niegan las ideas erróneas y las ilusiones que a menudo tienen la gente sobre Dios. Los, comen, uh, los comentaremos uh, con más detalle posteriormente. La preexistencia, por ejemplo, que se menciona aquí, niega la idea errónea de que Dios tenga un comienzo, que es como las cosas uh, del universo, que todos tienen comienzo. Él no tiene comienzo, es totalmente diferente. Veremos, veremos que cada uno de los otros atributos negativos tiene una función similar. Cada atributo... Negativo niega lo que no es apropiado cuando hablamos de Allah. La tercera categoría es la de los atributos positivos. Se los llama positivos porque postulan o afirman ciertas realidades existenciales sobre la esencia de Dios que denomina, denominamos atributos eternos. En nuestra teológica nos centramos en siete atributos positivos básicos. Vida, conocimiento, habla, voluntad, poder, oído y vista. El autor dice preexistente, eh, y de la creación, Él es eterno heredero. Como hemos dicho anteriormente, Él es el Señor del tiempo y del espacio. Él es el Creador del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio y todas las cosas temporales creadas lo necesitan. Y él no tiene necesidad de ellos ni de sus necesidades más básicas como el locus, el lugar donde existe. Cuando decimos que Allah es autosuficiente, también tenemos la intención de negar, y por eso es un atributo negativo, la existencia de cualquier realidad, ser o conjunto de circunstancias que pudiera condicionar o especificar la naturaleza y la condición de Dios y de sus atributos eternos. En árabe decimos que la autosuficiencia niega que Dios tenga la necesidad de un especificador un especificador, muhassis, que significa literalmente especificador. Hemos dicho un momento antes que toda cosa temporal que existe en el reino del ser posible tiene infinitas posibilidad, posibilidades. Todo lo que es temporal tiene la posibilidad de la existencia y de la no existencia. Esta es una diferencia fundamental entre la cosa temporal y Dios. La existencia no es posible para Dios, es necesaria. La no existencia no es posible para Dios, es imposible. Pero existencia y no existencia son posibles para todas las cosas temporales. Tú, yo, las montañas, las estrellas, todos tienen posibilidad de existir. ¿Y dónde estás? Y también posibilidad de no existir. Y antes no fuimos. Uh, sus atributos divinos de Dios son todos necesarios, son perfectos, son absolutos, no pueden ser mayores, mejores, más bellos más majestuosos o más perfectos de lo que son. No pueden ser menos de lo que son. No pueden ser diferentes de lo que son. No cambia. Él no cambia. Es el Señor de los cambios. Hace a las cosas cambiar. Pero Él no cambia. No puede ser menos sus atributos de lo que son. No pueden ser diferentes de lo que son. No pueden cambiar y no cambian. El cambio, como sabéis, es una prueba de la temporalidad. Dios existe por completo más allá del cambio y cambia a las cosas. Él es la causa de todo cambio, sea grande o pequeño. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que Dios, en virtud de su esencia necesaria, no tiene necesidad de un especificador, porque ya es, ya es como es para siempre. Sin embargo, cuando vamos al mundo creado, el mundo del ser posible, Él y todo en Él, tiene infinitas posibilidades, no solamente dos. Mencionamos anteriormente que toda cosa temporal tiene dos posibilidades primarias: la existencia y la no existencia, pero solo sus posibilidades primeras, pero uh, son solo, ¿no? Son solo uh, sus posibilidades primeras y más básicas. Además, de estas dos, cada cosa temporal tiene posibilidades infinitas respecto a su esencia, atributos y actos. Por lo tanto, una de las necesidades más fundamentales de toda cosa temporal es la de un especificador. La cosa que temporal necesita. Un especificador no puede existir sin especificador. El especificador determina cuáles de estas posibilidades infinitas serán y cuáles serán excluidas de la existencia y por lo tanto no serán nunca. Cuando estudiemos los atributos positivos de Dios, veremos que la especificación, la necesaria delimitación de las posibilidades es la primera función de la voluntad divina. Esta necesidad de especificación es una de las mayores contingencias del mundo temporal y constituye una de las pruebas más manifiestas de la existencia de Dios. Nada puede existir por casualidad. Todo lo que existe es en mundo creado. Todo lo que existe en el mundo creado es una función de la especificación divina. Y Dios no necesita especificación para su mismo. Después de negar dos necesidades primarias, características del ser posible, como una ubicación para su existencia y un especificador que delim delimite sus posibilidades infinitas, la autosuficiencia niega, además, cualquier otra necesidad imaginable que Dios pudiera tener en una mente sin entrenamiento o incorrectamente educada. Dios no tiene necesidad de ángeles, crea a los ángeles, pero no tiene necesidad de ellos. Dios no tiene necesidad de libros divinos que registren todos los detalles de la creación, lo crea, pero no lo necesita. Como la tableta de la luz. Dios no necesita ni tiene ojos, oídos o manos como nosotros. Dios no necesita ni tiene un cuerpo como nosotros. Dios no necesita instrumentos. Dios crea totalmente como un acto de pura voluntad. Y nuestro trabajo eh, se termina aquí hoy. Es muy Uh, y, y, y tenemos que trab trabajar más. Hay preguntas aquí. Uh, hay que hablar un poco de existencia necesaria y también uh, de otras cosas, pero ¿hay, hay preguntas? Sí. Uh -huh. Sí. Hmm. Por ejemplo, uh, aquí tenemos una cosa temporal. ¿No es verdad? Tiene comienzo, como sabes, porque cambia, se cambia, ¿no es verdad? Las cualidades que tiene uh, este bolígrafo son muchísimas. Rojo, color, elementos de plástico, tinta, tinta de, de, de dentro, muchas cosas. Y podemos describir. El bolígrafo para horas, no es verdad, tiene muchas cualidades, pero cada cualidad que tiene este bolígrafo tiene otras posibilidades infinitas, uh, otros que lo que hay. Puede ser más grande, puede ser de otro color, puede ser de colores, puede ser más pesado. Puede ser con tinta negra y no roja, puede ser sin tinta, puede ser mañana o pasado mañana, sin tinta, no tiene mucho ahora. Uh, y no hay ningún, ninguna cualidad que tiene esta cosa, sino que hay infinitas otros atributos uh, en su lugar. ¿Es claro? Eso es muy importante. Entonces la existencia de este bolígrafo indica ciertamente la existencia de su espe especificador. En este caso estamos hablando de algo que los humanos han hecho. Entonces eso es trabajo del mano humano. Pero su especificador, especificador, que es el humano o los humanos o la fábrica que han hecho el bolígrafo, y hay una relación intelectual necesaria entre él y ellos. Y hay, um, la existencia de este bolígrafo hoy en mi mano y puede ser después de mil años en un museo. Es una indicación necesaria y una prueba clara de la existencia de su especificador. Porque no puede existir sin la especificación de sus atributos. No puede ocurrir así. No, no es posible. Entonces, él es un signo. Y tú también eres un signo indicando tu especificador. Él también indica que uh, existieron, indica que fueron vivos, indica también que tuvieron algo de intelecto y conocimiento, porque han hecho un bolígrafo, posiblemente no conocieron nada de coches o de, de casas o mezquitas, pero tuvieron el conocimiento necesario para... Uh, fabricar este bolígrafo. También tuvieron voluntad y voluntad es la capacidad de uh, elegir las posibilidades. Queremos un bolí, bolígrafo rojo y queremos también que escribamos uh, algo aquí en inglés, puede ser también en español o en alemán. Eso todo es especificación. La voluntad. Entonces, la voluntad del hombre o de la fábrica que han hecho este bolígrafo especifica que unas posibilidades serán y todas las otras posibilidades, posibilidades que son infinitas, sin límites, no serán. Eso es muy importante. Eso no puede existir sin especificación. Y en este caso uh, también tiene poder, porque han hecho, y otros atributos. Eso es muy importante. Las, eso es las relaciones que vienen de contingencia. ¿Entiendes? Hay una contingencia aquí, una necesidad entre este ser y entre su especificación. Su especificador, como decimos. Muy importante. Muy, muy importante. Um, hay, yani, uh, yani, vamos a hablar mucho de eso después cuando hablamos de, de la voluntad. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios estamos hablando de la especificación. Porque la voluntad de Dios específica que las cosas están como están. Tú, por ejemplo, tienes tus atributos, ¿no? Uh, la naturaleza de tu cuerpo tu vida, tu conocimiento, tu voluntad, tu poder, tu oído, tu uh, vista y todo lo que tienes, tu ropa que, 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 uh, que tienes hoy, ¿eh? que llevas hoy y todo eso. Y cada atributo que tienes, hay infinitos otros atributos posibles que pudieran ser. Pero Dios ha querido que tú seas como es como, como es, como, como eres, como eres. Sí, entonces, eso es muy importante. Dios no, y, y autosuficiencia, entonces, como hemos dicho, es un atributo negativo que tiene propósito de enfatizar que Dios es totalmente fuera del mundo de los cambios y totalmente fuera del mundo de las temporalidades. Él es creador. Y todas las cosas que existen por su contingencia, ellos indican su existencia. Porque su existencia temporal, con comienzo de nada, es imposible sin su existencia. Hemos hablado de eso ayer, muy muy importante, y también sus cualidades, sus colores, su de, sus diseños, la sabiduría que hay en ellos, en la estructura, por ejemplo, de la mezquita. Todo eso indica otra contingencia, y esta contingencia se llama, en nuestra teológica, especificador. Hay que te Haber alguien que especifica que la cosa, la, el pino, por ejemplo, va a ser como un pino y no como otros árboles. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y también en autosuficiente, como hemos dicho, Dios no, tiene, no necesita lugar para existir. Tú necesitas, tú tienes locos. Está ahora sentado en tu locos, encima de la alfombra. Necesitas locos siempre. Ubicación. Ubicación. Una palabra muy grande. Ubicación. ¿Ah? Y también necesitas cuerpo. Y un espacio que llenes para existir. Todo eso es imposible, incorrecto, no se acepta cuando hablamos de Allah No tiene ninguna necesidad. ¿Sí? Uh, muy bien. Uh, hay otras preguntas, otras preguntas. Sí, hermano. Salam alaikum, hermano, amigo, mashallah, qué bonito, qué bonito, conturbante, mashallah, mashallah. Sí. Uh -huh. Ajá. Sí. Entonces, uh, Dios no necesita la creación. Es decir, que su existencia absoluta y perfecta es perfecta en su sí mismo. No necesita algo otro, no necesita profetas, no necesita mensajes, no necesita gente, no necesita creación. Entonces, uh, su creación, no hablamos de eso normalmente en la teología. Uh, hablamos de eso en la metafísica yani, del Islam, que es algo más. Pero uh, el profeta dijo uh, Es un hadith que indica eh, Dios dijo que fue un tesoro te, tesoro tesoro inconocido. Y uh, amo que uh, me conocieron Y por eso he creado la creación. Entonces, la creación es un trabajo de amor y misericordia y también de llenar la existencia del conocimiento de Dios. Y. Hablamos de eso ya yani, en la metafísica del Islam, pero no en la teología. Sí. Hay otro, y sus preguntas son muy buenas, muy fuertes, muy buenas. La, sí. ¿Hay preguntas? Sí, Omar. Y el, el primer uh, cambio es existencia. Entra en la existencia. Sí. Yeah, el, uh, el jardín y el fuego uh, tienen inicios, tienen comienzos, ¿no es verdad? pero permanecen para siempre. Y como hemos dicho antes, um, la cosa que tiene comienzo, que es temporal, uh, no es necesario que uh, su existencia se termina, termine. Uh, pero su existencia es siempre contingente, siempre necesita... El poder y la voluntad y el conocimiento de su especificador, de su creador. Pero puede existir el tiempo que Él quiere. Y por eso, por ejemplo, el ser humano, que es algo especial y tiene espíritu, Ruh, su Ruh se queda para siempre. En esta vida, esta vida antes de esta vida, en la primera vida, y después en la vida, después de esa, y después en la resurrección, y después en el jardín o el fuego. Y también y todo eso es posible y lo conocemos por la voluntad de Dios, por revelación. Uh, el jardín se cambia, el fuego se cambia. Y yani cada, cada momento en el jardín es algo totalmente nuevo, es un uh, regalo nuevo. Y también el castigo en el fuego siempre se hace más grande. Cada momento y cada degrado totalmente diferente que los otros. Todo eso pertenece uh, al, a la existencia posible. Pero el cambio indica que la cosa es criada y uh, no indica que va a terminar mañana o después de mañana. Pero su existencia es totalme totalmente dependiente. ¿Tienes algo de preguntas? ¿Y tú? ¿Tienes pregunta? ¿No? Okay. Inshallah. Sí. Mm -hmm. Sí, sí, sí es, uh, yo creo que yo no conozco diferencia en castellano entre elegir y seleccionar, pero es también determina, un tipo de, de, de determinación. Y, y siempre uh, la voluntad de Dios trabaja en el mundo infinito, de las posibilidades infinitas, uh, y elige la cosa que es más sabio. Para la prueba, para la vida, uh, para uh, el futuro. Y hablamos de eso cuando hablamos de la voluntad de Dios. Pero Dios su mismo no necesita y no tiene especificador. No. Bismillah. ¿Hay preguntas? Entonces, mañana vamos uh, a estudiar después del Zuhur.

من عبيدك السعداء وأمتنا على كلمة الهدى علمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل بما علمتنا به وجعل ما نحن فيه خالصا مخلصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم جعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما لا شقيا منا ولا محروما Como hemos dicho, no puedes conocer la esencia de Dios. Puedes conocer algo real y verdadero sobre sus atributos. Sus atributos son los medios para conocer a Él. Pero cuando hablamos de Él y de su ser necesario, siempre aprendimos mucho sobre nosotros. Y el ser posible. Y el ser posible, eso podemos entender. Porque uh, pertene per nosotros pertenecemos, pertenecemos al, uh, a al mundo real de las posibilidades. Vivimos como peces en este océano. Y por eso, Yanni, por entender uh, la naturaleza, de lo posible, puedes entender mucho sobre el, lo necesario, que es la esencia de Dios, sin uh, poder uh, compre comprender, comp comprenderlo por todo, por, por total. Pero, y por eso se dice que no se puede conocer a Dios antes de conocer a ti mismo. Y, y cuando conocemos nuestra contingencia, nuestra pobreza natural, somos totalmente dependientes para la existencia y la vida y todos los atributos que tenemos. Por eso podemos adorar a Él y entender algo verdadero sobre su grandeza y su misericordia. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Y uh, también, Yanni, es muy importante y vamos a hablar de eso mucho: de entender que Dios no es uh, vinculado, no es uh, limitado, no es contenido en el mundo de tiempos y espacios. Pero no es lejos. Vamos a hablar de eso mañana y por eso también. Él el no, el no está dentro de mí, o ti, o las montañas, y no es fuera tampoco. Porque hablar de dentro y fuera es hablar de, del mundo de posibilidades, de las cosas limitadas, de las cosas temporales que existen en tiempo y espacio. Y Él es más cercano a ti que tú mismo. Pero no es físicamente, físicamente dentro de ti. Y todo eso es muy importante para hacer el intelecto algo fuerte y también que puede entender muchas cosas. Es por, por eso nuestra, nuestra civilización y nuestros conocimientos de la ciencia y todo empieza aquí. Entender a la estructura de la realidad y también de los atributos de Dios, y también uh, despertar y uh, mirar la maravilla de la creación, eso abre puertas, muchas puertas, y crea un ser humano, creyente, musulmán, que es digno de los profetas, y también es digno de hacer civilización. Ahora los musulmanes no pueden hacerlo. Ahora los musulmanes han dejado todo y no estudian eso nunca. Creencia, no, no es importante. Y por eso en encontramos una gente que han dejado um, el camino de su profeta y son casi la gente que destruyen a la civilización. Y no pueden hacer nada, no pueden construir nada. Qué diferente que los musulmanes anteriormente, anteriormente, aquí en el norte de África, el oeste de África, el mundo islámico entero. Todo empieza con la creencia, muy importante. Allahumma wa Allah. inshaAllah hasta mañana. alaikum.